La encrucijada de calles y de plazas en las que nos encontramos, la Plaza de Isabel la Católica, Reyes Católicos y a nuestra espalda la Gran Vía del siglo XIX, no da lugar, no crea lugar a dudas. Estamos en el centro de Granada. El acontecer diario pasa por esta encrucijada, por este cruce de calles que nos llegan desde Plaza Nueva y bajan hasta Puerta Real. Un lugar emblemático, significativo de Granada que hoy en Vayamos por Barrio nos sirve para darle pie a las dos zonas que vamos a recordar de las entrevistas con sus presidentes y también de los reportajes que en su día emitimos. Vamos a hablarles del Sagrario Centro, lugar turístico y monumental que sufre y que vive a diario, goza también de la excelencia de una zona tan turística como es esta del Sagrario Centro. Y un poquito más hacia la zona de la Alhambra nos encontramos nuestro típico también barrio del Realejo, que comprende las demarcaciones desde el Barranco del Abogado hasta la calle San Matías, casi tres zonas granadinas dentro de un mismo barrio con una misma denominación. Hoy en Vayamos por Barrios a recordar estos dos que en su día ocuparon el contenido de nuestro programa y que hoy queremos rememorar. En vísperas del otoño último nos recibía en la Plaza de las Pasiegas, ya saben, una de las plazas más céntricas del Sagrario Centro, que da prácticamente nombre al barrio, Javier Guadalupe, el presidente de la Asociación de Vecinos. Era una ocasión en la que conocíamos algunas de las necesidades y algunas de las circunstancias tan específicas con tanta personalidad de un barrio como el Sagrario Centro, que a diario pasa y ve pasar a cientos y miles en muchos casos de vecinos por el ambiente tan agradable para las visitas, para nuestros turistas. Pues vamos a recordar algo de lo que nos decía Javier Guadalupe y vamos a recordar también aquel reportaje que nos sintetizaba un espacio tan monumental como este en esta Granada nuestra. La zona antigua y clásica de Granada nos ocupa en nuestra visita de hoy. Llegamos al centro de la ciudad y a su asociación vecinal, que nos acoge bajo la originaria denominación de Sagrario y unida a su distrito, el centro de la ciudad. Mucho ha cambiado a lo largo del tiempo, pero nunca ha dejado de ser la zona del comercio y el tránsito diario. Mercaderes, comerciantes, militares, clérigos y gobernantes convivieron durante siglos en él a la sombra de las principales instituciones granadinas. Era por los siglos 8 y 9 el lugar donde madraza y plaza se daban la mano. Cruzado por las dos vías principales granadinas, Zacatín y Elvira vio su ensanche a finales del 19 con la construcción de la Gran Vía y el embovedado de Plaza Nueva, Reyes Católicos y Puerta Real en dirección al río Genil. Todo ello hizo que hubiera un antes y un después de estas remodelaciones que llegaron hasta los años 20 del pasado siglo. Hace 50 años esta parte de la ciudad terminaba en Ancha de Gracia, de ahí para abajo era todo vega. Ahora Sagrario Centro tiene una superficie de 10.000 metros cuadrados aproximadamente repartidos entre Reyes Católicos, a Severo Ochoa y desde Gran Vía hasta la parte baja de Recogidas. Con una población aproximada de 16.000 habitantes, el barrio limita al norte con los barrios de Pajaritos y San Ildefonso. Al este con el Albaicín, al sur con San Matías Realejo y al este con el Camino de Ronda. No cabe duda que Sagrario Centro es el barrio más monumental de la ciudad. En su demarcación se afianzó la ciudad moderna tras la Reconquista y la mayoría de los asentamientos de órdenes religiosas, instituciones civiles y militares establecieron sus armas en estos lugares. Cabe destacar por la importancia del lugar la construcción de la catedral entre 1506 con proyecto de Enrique Egas
y 1664, teniendo por continuadores a Diego de Siloé en su interior y a Alonso Cano en la espléndida fachada con elementos ya barrocos. También Enrique Gas fue el encargado por los Reyes Católicos de la construcción de la Capilla Real como lugar de enterramiento de los egregios monarcas en 1505. Se contó para ello con muchos de los mejores artistas de la época para avanzar los trabajos. Serían algo más de cuatro siglos después, en 1913, cuando se creó el museo, convirtiéndose con el desarrollo del turismo en uno de los centros de atracción de la ciudad. En el entorno de ambos edificios, la Alcaicería, barrio típico de la época, formado por las estrechas callejuelas con casas alineadas para dar uso al zoco o mercado de la seda, como un gran bazar extendido desde Plaza Nueva a Birrambla, en el núcleo de la Medina Islámica y cerca de la mezquita Al-Hama. Su nombre, de procedencia latina, homenajea al emperador Justiniano, que cedió a los árabes el derecho de vender la seda. Estos lo expresaron con gratitud, llamando a los bazares con el nombre de Alcaicería, o sea, el lugar del César. El Palacio de la Madraza o vieja universidad, que sería luego sede del Consejo de la Ciudad y más tarde Ayuntamiento, o el asentamiento segundo del Monasterio de San Jerónimo, el primero fue en Santa Fe, como lugar escogido por la duquesa de Sesa para dar enterramiento a su marido Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán. En el perímetro del barrio del Sagrario Centro, el Convento de la Piedad en la calle Duquesa, la iglesia neogótica del Sagrado Corazón, construida a finales del XIX con el ensanche de la Gran Vía. La parroquial de San Andrés en Elvira, el primitivo templo de San Felipe Neri, que en la actualidad es el Perpetuo Socorro en la calle San Jerónimo. La Basílica de San Juan de Dios, el hospital de su nombre y el de San Rafael, paradigma de la sanidad española adecuada a las épocas que tocó con su construcción. La parroquia de los Santos Justo y Pastor, primitiva iglesia de jesuitas de San Pablo. La de Santiago en la calle Marqués de Falces, o las parroquias de Gracia y Magdalena, construidas ya en las zonas más alejadas del centro, rodeadas de huertas y haciendas en la Vega de Granada. Cumplen los espacios públicos del barrio con la tradición también universitaria, convirtiendo el antiguo Colegio de San Pablo en sede de la universidad hasta los años 80, que pasa al Hospital Real, en el barrio de San Ildefonso. O el edificio de la Sociedad Económica de Amigos del País, próxima biblioteca de la Facultad de Derecho. Espacios abiertos al estudio de la naturaleza en el Jardín Botánico, o plazas como la de Trinidad, Birrambla o Gracia, por donde ha discurrido desde antiguo la vida social de Granada. Calles como la de Mesones, por el uso de fondas, pensiones y mesones para el viajero. Comerciales zonas de hoy de antigua procedencia para mercaderes y comerciantes como el Zacatín. Y por supuesto las calles Reyes Católicos y Gran Vía. En el último cuarto del siglo XIX un aspecto distinto al centro de la ciudad. Bajo Reyes Católicos fluye el río Darro desde 1884 y Gran Vía se vio abierta tras el proyecto definitivo de 1890. Sería inconcebible Granada sin su centro. Los años han dejado un pozo de singular historia, pero no es solo un concepto de ciudad visitable y turística el del mismo. Es un centro habitable, ocupado por más de 16.000 granadinos que comparten la ciudad con una alta población itinerante y temporal debido al turismo, pero que busca también la mejora de sus espacios, la conservación y la habitabilidad, donde quede compensada la convivencia de todos los que a diario lo hacen suyo. Thank you.
tenemos a su presidente, Javier Guadalupe. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me alegro. Buen barrio el del centro, ¿no? Muy bueno, de toda la vida, muy castizo. Se puede decir que es el patrimonio de lo más antiguo de la ciudad. Pero hay un problema. Habrá mucho, imagino, ¿no? Hay un problema. Aquí faltan infraestructuras. Claro, el barrio es muy complejo en su aspecto, se puede decir, tradicional, de mucho carácter antiguo, pero le falta lo que es el tema de infraestructura. Aquí no tenemos piscina, no tenemos centro cívico. Centro cívico, no tenemos nada. Y hablando de lo del centro cívico, nosotros hemos propuesto al Ayuntamiento de Granada, con coordinación con la Junta de Andalucía, un espacio que hay en la Plaza de la Trinidad, que es donde estaba antes la Jefatura de Tráfico. Que esquina, entre calle Tabla y calle Fábrica Vieja. Javier, el centro es a la vez un barrio, sagrario centro, compuesto por pequeños barrios. Estamos San Juan de Dios, Duquesa, El Boquerón, Placeta de Gracia. Hay pequeñas identidades dentro de una zona, ¿verdad? Claro, porque aquí hay muchas parroquias. Por eso, cuando se fundó en el año 83, perdón, en el año 82, cuando se fundó la asociación, le pusimos, yo soy uno de los más antiguos, le pusimos Sagrario Centro, por la parroquia del Sagrario. Uh-huh. ¿Qué ha conseguido la asociación de vecinos a lo largo de todos estos años? Muchas inquietudes, muchas demandas que hemos pedido. Lo mismo a unos que a otros, ¿eh? ¿Eh? Lo mismo a unos gobiernos que a otros. Estamos en el barrio del Realejo, en la calle Santa Escolástica. Si tuviéramos que poner o delimitar la línea donde finaliza el Realejo o empieza y donde estamos ya en el barrio centro, seguramente estamos en el lugar indicado. San Matías, desde el Mauror, que queda a mi derecha, hasta la bajada a esta calle Santa Escolástica, Pavaneras, y adentrarnos en el barrio del Realejo, que es lo que vamos a hacer precisamente en este instante, recordando que en el mes de marzo del pasado 2013 nos recibía en el mismo, junto al monumento al Cristo de los Favores, en el Campo del Príncipe, la presidenta de la Asociación de Vecinos, Piedad Cardenete. Entonces nos interesábamos por el estado del barrio, por las necesidades y por aquello que le preocupaba a la presidenta y a los vecinos del barrio. Recordamos algo del contenido del reportaje emitido entonces y también parte de aquella entrevista con la presidenta Piedad Cardenete. El Realejo es el antiguo barrio histórico de la Judería de Granada, uno de los más pintorescos y encantadores escenarios de la ciudad, junto con el Albaicín y la Alhambra. Arte, belleza y gracia destacan en sus callejuelas y plazas plagadas de recuerdos de estancias de muchos personajes. Lorca, Fray Luis de Granada, Diego de Siloé, Rodríguez Acosta, Fortuny, Manuel de Falla y Agustín Lara fueron algunos de los que en determinados momentos de sus vidas escogieron estas calles para vivir en Granada. Arrabal judío de la ciudad musulmana, cuando se conocía como Garnata al-Hayuz, Granada de los judíos, y que cuando los cristianos tomaron la ciudad lo renombraron como Realejo, Barrio Real. Tras las expropiaciones por parte de la corona y la posterior integración de los judíos en las comunidades dominantes, hace que en la actualidad no exista un estilo de arquitectura distintivamente judío. Sin embargo, los historiadores sugieren que el área se asemejaba bastante a las zonas musulmanas de la ciudad del siglo XI. Calles estrechas y callejones, pequeñas casas agrupadas alrededor de plazas, baños públicos, una sinagoga y un lugar de encuentro.
El Campo del Príncipe es el centro neurálgico por excelencia del Realejo. Fue zona de almunias árabes allanada en la plaza que hoy es fruto de las reformas urbanísticas iniciadas en 1497 por orden de los Reyes Católicos. El motivo de la misma fue la celebración de la boda del infante don Juan con Margarita de Austria. El príncipe, desgraciadamente, no pudo disfrutar de su plaza, pues murió al poco tiempo en Salamanca. En su centro, la imagen pétrea del Cristo de los Favores preside este lugar. Fue realizada por voluntad popular en 1640 para ubicarla en la Plaza del Realejo y 42 años después trasladada hasta su emplazamiento definitivo. La zona alta del barrio y la ladera de la colina del Mauror se le conoce como la Antequeruela por dar cobijo en esta a los musulmanes refugiados en la ciudad de Antequera hacia 1410. Su diseño típicamente morisco sigue siendo en la actualidad un laberinto de callejuelas empinadas coronadas por torres bermejas, uno de los restos más antiguos de las defensas de la Alhambra. Esta zona también esconde algunos de los cármenes más hermosos de la ciudad, así como los elegantes jardines y el Museo de Arte de la Fundación Rodríguez Acosta. Algo más alejado encontramos el Hotel Alhambra Palace del siglo XIX y el Carmen de los Mártires, que incluye un magnífico palacete, jardines románticos y huertos nazaríes sobre la ciudad de Granada, con extraordinarias vistas panorámicas de Sierra Nevada, La Vega y la ciudad. Las iglesias de San Cecilio, de Santo Domingo y de San Matías, junto con los cenobios de las Comendadoras de Santiago, Nuestra Señora de los Ángeles, Santa Catalina de Sena y de Carmelitas Descalzas, son buen referente del realejo cristiano tras la Reconquista. Entre su arquitectura civil conviene destacar el Palacio de los Marqueses de Casablanca, la Casa de los Tiros, la Casa del Padre Suárez, actual archivo de la Real Chancillería, la Casa de los Girones, el Palacio de los Condes de Gavia y el Palacio de los Duques de Gor, hoy Colegio de Madres Mercedarias. No nos iremos del Realejo sin visitar la sede de la Escuela Técnica de Arquitectura. Antiguo hospital militar en restauración y corrala de Santiago del siglo XVI. Exponentes de la importancia de este barrio granadino ubicado en pleno centro de la ciudad. Sus gentes, sus tradiciones, su comercio y sus rincones hacen del Realejo un pueblo incluido en el centro de la capital, con personalidad y gusto singular, donde queda un tiempo para la conversación, el paseo y la convivencia vecinal. Piedad Cardenete, muy buena. Pues sí, muy buena. Un barrio que tiene que tener su problemática, como es normal. Pues sí, claro. Nosotros estamos aquí desde primero de abril, que hubo elecciones y salimos mayoría aplastante, muy contentos, con muchas ganas de trabajar. Ya sabes que antes la anterior presidenta era Carmen Estares, que por supuesto pues bueno, pues, sigue colaborando, gracias a Dios, con nosotros, puesto que está muy, muy mejorada. Y ella sembró mucho porque ha estado en muchas ocasiones de presidenta y la verdad, pues sí que sube de vez en cuando y en fin, muy bien. Carmen Estares, que además es una de las fervientes personas que creen
en el movimiento vecinal. Vecinal, por el movimiento vecinal ha creado además también en el Realejo ese sentimiento de participación, ese sentimiento también, pues como lo decíamos anteriormente, como un poco de pueblo dentro del centro de la ciudad. Un sentimiento especial. El 18009, el Realejo tiene pellizco, ¿no? Sí, ¿verdad? El código. Sí. Y además tiene una demarcación bastante grande, que mucha gente se cree que es solamente Realejo Campo del Príncipe, pues no. Pues tenemos la calle Reyes Católicos, una parte de Reyes Católicos, llegamos a Plaza Nueva, nos adentramos en el barrio de La Churra, llegamos hasta allí, después... Alcanzamos pues, por la parte sur, casi a la Virgen de la Angustia. Claro, la Virgen de la Angustia, sí, también la Virgen de la Angustia, nuestra, la parte Corte Inglés, ambas aceras. Luego pues todo, la parte de la Mariana, Campillo, luego tenemos una parte del Salón, subimos la cuesta... Cuesta del Caidero, la cuesta, no sé cómo es la que... Subir toda la ladera de la Alhambra, prácticamente, los Alamillos hacia abajo. Alamillo, el Plegadero, bueno, pues eso incluye el Mauror también. Lo que pasa es que este barrio sigue un poquillo muerto porque el comercio, por ejemplo, antes quizá había más comercio para ahí, ¿sabes? La población es también mayor, antes había más gente joven, ahora la gente joven suele irse... al estar radio y aquí por lo que queda gente... Sí, pero el promedio de hombres-mujeres más o menos es similar, el número de habitantes, pero sí es cierto que también en parte tiene, lo vemos por las calles, no es de los barrios que se han quedado más despoblados de juventud, quizás por el tipo de vivienda o quizás también sea porque en parte muchos estudiantes también comparten aquí vivienda, ¿no? Sí, tenemos el Centro de Lengua Moderna, que eso pues trae también estudiantes. Lo que estamos deseando de que aquí la Escuela Superior de Arquitectura esté terminada, va muy avanzada la obra. El otro día nos entrevistamos con el rector y la verdad que nos dio muy buenas perspectivas. La Plaza del Padre Suárez junto a la Casa de los Tiros nos sirve para despedir el programa de hoy. El monumento, el que recuerda este monolito a Isidoro Máiquez, la figura y el pensamiento del padre Suárez, doctor, hombre de universidad, eclesiástico, también nos trae a este rincón tan puramente granadino a mis espaldas. El edificio del Colegio de las Madres Mercedarias, también a mi derecha el del Madoc, lo que hoy es el Madoc, el antiguo convento de San Francisco el Grande. Puro granadinismo, historia y tradición para terminar hoy. Vayamos por barrios en TG7. Nos hemos acercado al centro y al barrio del Sagrario Centro. Si observan junto al Realejo, la demarcación que hoy hemos dibujado en el mapa imaginario de Vayamos por Barrios abarca desde el Barranco del Abogado hasta la zona del centro puro y duro de nuestra ciudad tradicional de siempre. El próximo martes nos acercaremos a contemplar también otro distrito granadino y eso será aquí en la Televisión Municipal de Granada, en TG7, Vayamos por Barrios. Hasta entonces, que disfruten ustedes de la semana.